que más me gusta creo que es la oportunidad que se le está dando a la gente. No importa su edad, su profesión, lo que sea, si tienen el interés de desarrollarse, creo que es muy importante tener un espacio abierto para esa gente y sobre todo que tengan la oportunidad de desarrollarse, porque la verdad es que hoy en día creo que no hay muchos espacios para este tipo de, tanto de desarrollo profesional como de desarrollo personal, como es la oportunidad del MIR. Creo que el nuevo tipo de consultor tiene que ser mucho más disruptivo, ¿no? Tiene que enfrentarse a cambios generacionales mucho más fuertes. Entonces, yo creo que su futuro es la misma incertidumbre de que va a haber un cambio constante. Yo creo que ese va a ser el futuro. Yo creo que el principal reto es justamente ese, ¿no? El cambio, el choque generacional por el cual vivimos, en el cual las generaciones anteriores todavía siguen estando en el proceso y siguen teniendo la mayoría del control de las empresas, del cómo vive hoy el mundo, pero estamos viviendo también el choque en el cual nuevas generaciones se están rompiendo. Entonces, yo creo que esa estira y afloja de generaciones, yo creo que sería lo más importante. Me pareció muy interesante la experiencia justamente por esta parte en la cual los consultores son personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, con perspectivas completamente diferentes. Me parece muy, muy rico el poder aportar algo dentro de esta generación del MIR. Yo creo que la manera de mantener este sueño día a día es compartiendo el conocimiento. Compartir el conocimiento, no importa si es con gente del MIR, del no MIR, clientes, compañeros, etcétera, etcétera. Yo creo que compartir el conocimiento al final es lo que va a hacer que todos vayamos creciendo un poco más. La recomendación que les daría sería que no se limiten en su imaginación, en ideas disruptivas, porque realmente son las cosas que pueden llegar a cambiar los proyectos. Si nos limitamos a hacer las cosas bien o a hacer las cosas como nuestros clientes o nuestros jefes nos dicen, pues nos vamos a quedar siempre un poquito cortos. Yo creo que el punto es siempre buscar un poco más allá, y más vale quitar que quedarnos cortos.